Desde hace 2 años, 8 meses que iniciaron los diálogos en La Habana, por primera vez el gobierno nacional le fijó plazo al proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos se refirió al acuerdo al que llegaron los negociadores del gobierno y la guerrilla en Cuba para desescalar el conflicto con miras a un cese al fuego bilateral y la búsqueda de un acuerdo final. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Para Nariño, el pronunciamiento hecho por el presidente Santos es una respuesta al clamor del departamento y en especial a las más de 300.000 víctimas del conflicto en esta región. Yo creo que se llegó a la hora crucial que se denomina, ¿no? Un momento crucial es en el que usted debe tomar hacia una o a otra dirección. Aspiremos que la dirección final sea la de, en base a este proceso, a esta decisión de las FARC, de una declaratoria nuevamente de un cese unilateral, siga un desescalamiento del conflicto que se va a dar, según las circunstancias, lo ha dicho el gobierno, durante 4 meses, y el punto siguiente sea el cese bilateral y definitivo, que significará nada más ni nada menos ya entonces ponerle fin a un conflicto que por más de 5 décadas ha golpeado al país y particularmente a Nariño. Porque la paz es de todos y está en manos de todos, Nariño avanza en firme en una propuesta de agenda de paz que debería tenerse en cuenta en el posconflicto. Yo creo que esta tregua unilateral de las FARC, el anuncio de un periodo de desescalamiento de conflicto, da mucha esperanza para que definitivamente tareas como construir una agenda de posconflicto, una agenda de paz, no se tomen como ejercicios inocuos, sino que se vea que van a tener sentido, y por esa razón vamos con mayor vigor a tratar de terminar bien la tarea acá en Nariño.